Decidimos realizar un taller teórico práctico sobre prevención de accidentes domésticos y primeros auxilios, destinado a la comunidad en general. Bien. Un poco, ¿por qué se elige este tipo de temática, ¿no?, a la hora de poder hacer un taller? Nosotros pensamos en que estas situaciones se dan en la casa, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, no justamente en el ámbito de la salud, salvo que las personas estén justo por atenderse o estén internadas. Entonces es importante que todos sepamos lo que debemos y lo que no debemos hacer para ayudar a una persona que se encuentra, por ejemplo, convulsionando. ¿Por qué un taller? O sea, ¿cuál es la diferencia a una charla? ¿Qué es lo que va a hacer la gente, bueno, cuando venga y participe? Bueno, nuestra idea es darle las herramientas para que justamente sepan qué hacer y qué no, y encararlo con la parte práctica también, enseñando cómo hacer un vendaje, cómo actuar ante una persona que está convulsionando, las cosas que hay que hacer, luego una convulsión, cómo colocar a un paciente, temas prácticos que lo puedan hacer ese mismo día para que se vayan también con más seguridad. Exacto. Y básicamente todos estos temas que van a ir tratando tienen que ver con que muchas veces uno por querer asistir a alguien comete errores, ¿no? Sin ninguna duda, más que nada cuando es el tema de cómo tratás una fractura, un chico que se cae en una plaza, cómo hacés, si tenés que tocarlo, no tenés que tocarlo, hasta qué punto uno puede intervenir y llamar al servicio de emergencia, en este caso nosotros acá local tenemos a los bomberos, ¿no? Situaciones por ahí ustedes ven y que van a abordar en ese taller. Lo común, chicos en la casa, que la mamá cocinando, se queman con agua caliente, se queman con aceite, qué hacer ante la situación, qué colocarle, qué ponerle, si es conveniente, no es conveniente, un chico que se corta en la casa, un adulto, o que se caen en su casa, cómo hacer. ¿Qué hacer ante situaciones como sangrado de nariz o de oído, obstrucciones de la vía aérea que son muy frecuentes y más en los niños chiquitos que llevan todo a la boca? ¿Cómo actuar? ¿Ante qué situación llamar enseguida al sistema de emergencias? Bien. Estaba pensando, ¿no?, dirigido a la comunidad en general, pero también muchos docentes, profesionales que a lo mejor están en contacto con niños y que a lo mejor les interesa también hacer este tipo de capacitación. Seguramente pensamos en eso, pensamos en cada institución de acá, muchas escuelas, jardines, qué decirte, una agrupación que se junte para una actividad especial, es fundamental aprender los primeros auxilios ante una situación. Bien. Para este taller necesitan inscribirse las personas que por ahí están interesadas. Sí, sí, dimos una convocatoria que ahora te la vamos a dar, donde están los números de teléfonos nuestros, donde nos tienen que precisamente notificar o interesarse y nosotros le damos que los pasos a seguir y cómo hacemos. Exacto. Bien, ¿qué día va a ser este taller? ¿En qué horario? Y bueno, ya vamos a hablar un poco de este espacio también. Bueno, va a ser el día martes 27 de agosto a las 14:30, aproximadamente de una hora y media de duración. Acá en Espacios, localizado en Butrich 554, nos hemos mudado ahora recientemente. Es un lugar interdisciplinario donde contamos con diferentes especialidades, psicología, terapia ocupacional, enfermería, médica. Contamos con dos kinesiólogas y tres psicólogas. Así que bueno, los esperamos y a todo el interesado que nos contacten nomás y los inscribimos. Tiene un costo de 100 pesos. Bien. Qué importante, ¿no?, este trabajo interdisciplinario, porque uno ve desde diferentes ejes todas las problemáticas por ahí, hoy por hoy, más comunes en esta realidad actual. Lo más importante es, educar a la comunidad ante una situación que generalmente cuando te pasa algo empiezas en una situación de nervios, te asustas, no sabes qué hacer, para dónde ir o cómo hacerlo. Entonces, más o menos dar un poquito de conocimiento a ver qué hacer en cada situación en especial.